Con el objetivo de ampliar la cobertura que actualmente se brinda, es que para el próximo año el Instituto Nacional de Seguros tiene previsto iniciar la construcción de este centro. Cindy Muñiz, jefe regional del INSS de la zona sur, dijo que será un edificio amplio y que se espera que esté listo en el 2017. En cuanto a la inversión que tendrá la funcionaria, no supo dar el monto. A inicios de este 2015 se regionalizaron los servicios y en el caso de la zona sur, el centro se ubica en San Isidro de El General. Sin embargo, la intención de la institución va más allá, pues el objetivo es que aquí se brinden prácticamente todos los servicios sin necesidad de referir pacientes a San José. Ese proyecto interesante, pues, es un proyecto que tiene la presidencia del INSE en sus manos en este momento, gracias al aval y al apoyo de don Elian Villegas. Está en camino a la infraestructura de nuestro centro médico referencial. Entonces, se espera que sea en este mismo lugar y que 2016 sea la demolición y la construcción del nuevo centro médico. Actualmente las lesiones que se atienden son traumas de rodilla, tobillo, cintura, mano, cráneo, además de lesiones en ojos, heridas y quemaduras. Pero con el nuevo centro se contará con más médicos, se hará el servicio de ortopedia, prevención y demás. Se espera que tengamos más servicios de dos o tres médicos generales, ortopedia, terapia física, terapia ocupacional. Vamos a tener un área de prevención, Dios mediante, además de telemedicina y otros servicios. Es que si usted se pone a pensar, los trabajadores o los lesionados que viven más lejos tardan cualquier cantidad de tiempo desplazándose hasta San José. Y sus lesiones suelen ser bastante importantes. Entonces, lo que queremos es resolver todo lo que se pueda en la región. La intención es que la construcción sea en el mismo lugar donde están actualmente, por lo que el edificio sería demolido. Por ello, analizan la posibilidad de alquilar otro espacio. La visión es el alquiler de un edificio para que podamos seguir dando el servicio mientras hacen el edificio grandote. ¿Se espera que sea cuántas plantas ese, más o menos? Todavía no he visto planos, pero más o menos se espera que sea de más de 1,000 metros cuadrados. Todo va a ser más cerca, más expedito, ¿verdad? Y siempre manteniendo la calidad de la atención que nos caracteriza, manteniendo la calidad en el servicio, la calidad en materiales y en medicamentos. Cabe indicar que la atención en este lugar creció significativamente este año, debido a que se inició con el servicio de medicina laboral y citación de casos que los especialistas de San José habían dado de alta. En enero se realizaron 1,782 consultas y para septiembre se contabilizaron 2,353. A diario en este centro se atienden en promedio 48 consultas y se realizan más de 130 procedimientos de enfermería al mes.